siempre que hay niños, siempre me preocupo porque muchas personas, los niños me preguntan, mago, ¿la magia existe? Y como son niños, yo le digo que no, que es truco. Y hoy se lo voy a demostrar a los niños. Necesito un caballero. You, come on, please. ¿Usted me puede hacer el favor? Venga para acá. No hay problema con eso. ¿Mm? Eso va. Acá. Vamos a darle un fuerte aplauso al señor. Eso. Venga para acá. ¿Primera vez que va a trabajar con un mago en un escenario? ¿Primera vez? ¿Cómo se llama el señor? ¿De dónde es? ¡Aplauso para mi gente de La Habana! Y eso, mira cómo dice. ¡Ay! ¡Facebook! ¡Mira, estoy aquí en San Pichi! Bueno, siéntese, compañero. Señor, perdón. Ahora, para todo, van a ser mis cómplices, no de él. Porque tengo aquí un huevo de madera. Por favor, revísenlo. Y entonces voy a empezar a hacerles truco. Y donde yo ponga el huevo, nadie le puede decir, no está aquí nada. Los niños callados. Los mayores pueden reír, gozar, pero no hacerle señas. La familia, tranquilo. ¡Tírame la música cómica! Vamos a darle un fuerte aplauso. Venga para acá.
Vamos a darle un fuerte aplauso. ¿Por qué? Porque es muy rico estar allí. Y no allí. Ese es el asiento de los acusados. Y aquí está. Mira la mujer como se... ¿A poco se le cae la prótesis? No es cierto, mira cómo se la aguanta. La tengo pegada. La tengo pegada. Si no se me hubiera caído ya. Bueno, no, es un chiste, es un chiste, un chiste. Vamos a darle un fuerte aplauso a la prótesis. No digo, a la señora. Me dijo que se llamaba Arturo. Coja aquí. Coja una punta de su camiseta. Porque si digo que es mía, es mentira. Y si saco un pañuelo mágico, te va a decir, claro, allí los mágicos. Arturo, sujete bien fuerte. Cuando diga a la una, a las dos y a las tres, público va a decir, ¡oh! Una bulla. Usted verá cómo esta camiseta, a pesar del aire que hay, hace y se para quietecita. Y ustedes me van a aplaudir. Y entonces la mujer sí se le va a caer la prótesis. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ese mago es tremendo! ¡Oh! 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 Arturo, ¿tú sientes algo? ¿Sí o no? No. Háblame, ¿sí o no? No. Voy, señoras y señores, cuando llega un 2 y 3, ¡ah! Te queda bonito el pelo colorado ese. ¡Candela! Mira, mira, me hago así. ¡Ya! ¡Ahora me va a coger de material de estudio! ¡El feo mago este! ¡Feo bobo! ¡Y bobo no es! Pero feo. Señora, sí. Cuídese la rodilla, que los pulmones ya liquidaron. No importa, vamos. Ay, Dios, pues, ¡familia! ¡Uno, dos y tres! ¡Una bulla! ¡Vamos! ¡Uno, dos y tres! Así me gusta. Un día estaba en Lisboa, la capital de Portugal, y dice un portugués, ¿usted es cubano? Y digo, ¿por qué lo sabe? Yo, porque los cubanos siempre están alegres, sabrosos, ricos. Los cubanos primero aprenden a bailar y después a caminar. Fíjense qué cosa más rica. ¿Eh? ¡Sujete! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uno, dos y tres! ¡Psh! ¿Qué pasa? Me odio la magia. Psh, oye, esa mala palabra, no. Después de pronto dice pelo colorado diciendo mala palabra. Este es de Guanabacoa o de Marianao. No, perdón. ¿Usted sintió algo, sí o no? No. No. Claro. Hay un problema. Vamos a cogerla con las dos manos. Ahí sujeta las dos puntas. El primer error fue un error. No, lo vamos a justificar. El mago falló. Segunda vez, no fallo. Vamos, rápido. ¡Uno, dos y tres, bulla! ¿Tú no sientes nada? No. ¿Tú no sientes papel de bobo que estamos haciendo tú y yo tratando de subir una camiseta que es mira, Arturo, como dice el bobo, eres tú. Nada, es un chiste. Siéntate. ¡Tira la música! Tira bom bom, bom bom, bom bom. ¡Aplauso! ¡Quítamela! ¿Vino con su señora? Sí. La otra no. ¿Cómo se llama su señora? Yulaidi. A ver, la mano, levante la mano, a ver dónde está. ¡Está firmando! No sabía que su esposo era mago. Hoy se lo va a llevar como mago. Todo lo que pase en Varadero se queda. Pero ¿y el vestuario, maestro? ¿No tiene? ¡El vestuario del mago! Hija, no mires para el lado, que te están firmando. No mires para el lado, que te están firmando. No mires para el lado, que te están firmando. Ahora cuando diga, ladies and gentlemen, señoras y señores, para todos ustedes, el mago Arturo tiene una bulla, para que se lo crea. Sí, porque mira, la magia no existe, pero yo me la creo. Transmito que la magia existe, usted se lo cree, señora, porque yo lo creo. Si no lo creo, nadie se lo cree, ese es el problema del artista. Ladies and gentlemen, señoras y señores, hoy tengo el altísimo honor de presentarle a toda una estrella internacional de la magia y sobre todo latinoamericana de Cuba, ¡el mago Arturo! ¡Tira la música, Valentín!
que parece hermoso. No te dejes engañar por lo que parece hermoso. El amor no es solo sexo, el amor no es solo gozo. El amor no es solo sexo, el amor no es solo gozo. Que si te quiero te dice, que si te muero te habla. Que eres mi vida te dice, mi chulería te habla. Lleva de recuerdo. Y lo único que te pido es que Dios te llene de salud y de muchas bendiciones, ¿ok? Puedes sentarte. Es cubano, dice. Manchu. Mi chancleta, mis zapatos. Mira, Melia América, ayer hice este trabajo. El hombre metió una mano en el billetero. $20, quédate con todo, mago. Chao. Y yo, ah, oh my friend, thank you. Somos hermanitos. No importa, no es mentira. Siéntate, Arturo. Mi respeto a mi público. Aplauso para ustedes. Mi público es mi razón de vivir, aparte de la divisa. Bueno, Arturo, esto se llama Magia y Fantasía. Se acabó la magia, viene la fantasía. Perdóname, ponte de pie. Pon las manos juntas. Así. Una, dos y tres, tú dices, guácara, guácara, y todo va a aparecer aquí. ¿Tú lo crees, sí o no? No. No, voy. Una, dos y tres. Guácara. No, que guácara. Es guácara con guácara, no, guácara. Siéntate. ¡Oh! 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 ¡Magia! ¡Magia cubana! Llévame para allá. Cuba, mucha gente dice, claro, porque industrialista. Habanero. Ay, Jesús. María José. El habanero enseguida siempre la pone. ¿Eh? Habanero, industrialista. Aunque pierde, industrialista. ¿Por qué digo esto? Porque siempre me gusta regalar una botella de Habana Club 7 años a cualquiera del público. A la primera persona que se encuentre una tarjeta azul pegada en el fondo de una silla, se lleva una botella de Habana Club. Está pegado en el fondo, pasilla. Busca, que la lleva. Dori la botella. Quítame la música. Ayer se le olvidó pegar la tarjeta, Dios mío, qué pena. Yo soy mentira. ¿Dónde tú eres, Pinar del Río? Y esta también. Mira, la mamá me dice, cállate, chico. Tu hijo también. Ay, mamá. No, señores, fue para calentar el público, así que seguidme en frecuencia. Muchísimas gracias. Mi respeto a todos ustedes.